vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, y para eso está Constanza Montes de GIZ y Catalina Chechi, asesora técnica de COP25, quienes nos van a apoyar en moderar esa sesión y esta tarde seleccionar preguntas, dado que hay bastante interesados participando en este webinar. La idea es que usemos más las preguntas vía el chat y nosotros vamos a tratar de ir traduciendo algunas preguntas para Stefano y aquellas preguntas que no se pueden contestar dado el tiempo del seminario, que es 1 hora y media, nosotros se las vamos a enviar por correo electrónico contestadas. Así que sin más, les voy a, antes de introducir a Stefano, bueno, ¿de qué estamos hablando? Artículo 6, ¿no es cierto? Juan Constanza, Pedro, discúlpame, te voy a molestar, interrumpir, pero acá estamos haciendo una prueba de grabación de este webinar con un sistema que está fuera de MS Teams. Es solamente para indicarle a los participantes que si tienen algún problema en que sea grabado, que por favor lo digan en el chat, o si no, que lamentablemente tendrían que desconectarse. Esto según la política más europea de protección de datos. Me correspondía decirlo y ahora te dejo cancha libre. Nacionales de manera costo efectiva y en colaboración con otros
parte. El ejercicio que va a mostrar Stefano hoy precisamente aborda las diferencias entre cómo serían los resultados de reducción de emisiones y los ahorros en costos, si se actúa por separado o se actúa de manera cooperativa. Y a través de él se sientan las bases para la cooperación entre las partes, ya sea a través de la transferencia de estos resultados de mitigación del artículo 6.2 o de los certificados de reducción de emisiones que están en el artículo 6.4 para finalmente en algún minuto de la vida, ¿no es cierto?, crear un mercado de carbono global. Pero también a través del artículo 6.8 hay traspaso directo de recursos económicos para contribuir al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Esto también es importante, es el único instrumento del Acuerdo de París que involucra directamente al sector empresarial y a la inversión privada en actividades de reducción de emisiones en las que puedan invertir. O sea, permite participar al sector privado más directamente en la implementación de las contribuciones nacionales. Y lo más importante es que a través del Acuerdo de París, que lo que busca cerrar la brecha en la ambición requerida para contener el aumento de temperatura a menos de 1.5 grados Celsius hacia el 2050. ¿Pero qué pasa? Es el que no se ha definido dentro del libro de reglas del Acuerdo de París. No lo logramos en la COP24 hace 2 años atrás, no lo logramos el año pasado en la COP25, a pesar de que se hicieron muchos avances en términos de entender de qué estábamos hablando. Hay mucho, mucho tecnicismo atrás del artículo 6 y los países, ¿no es cierto?, usan mucho más tiempo para la definición de sus modalidades, procedimientos y guías. O sea, a pesar de la relevancia que tiene este artículo, todavía existen diferencias bien marcadas en cómo se entiende parte de su futuro articulado. Todos tenemos claro que las reglas del Acuerdo de París y del artículo 6 tienen que ser muy robustas, de manera de no dañar la integridad ambiental tanto del instrumento como del acuerdo en sí en pleno. Por ejemplo, no debe haber doble contabilidad en los certificados que se transfieren, entre otros aspectos. Lo más importante también es que no por el hecho de que tengamos las reglas aprobadas, el mercado o la cooperación bilateral va a empezar inmediatamente. Debemos también crear de manera paralela la infraestructura necesaria para aplicar todas estas reglas a cabalidad. ¿Cuáles son los principales temas en discusión? Yo aquí simplemente les traje tres temas, son varios más, pero estos han sido los temas más contenciosos. Por ejemplo, la transición de las unidades, los llamados CERS, las actividades y las metodologías desde el MDL al mecanismo del artículo 6.4. El cobro de un impuesto, en inglés el término share of proceeds, a las transacciones de los ITMOs que se generan del artículo 6.2. Ya está más o menos aceptado este cobro en el 6.4, muy similar al cobro que se hace a los CERS del MDL, pero no así en el artículo 6.2. Y los requerimientos de contabilidad que se han traducido, ¿no es cierto?, en este enfoque de ajuste correspondiente a las unidades emitidas bajo el artículo 6.4. O sea, ¿cómo nosotros evitamos doble contabilidad, por ejemplo, de un mismo activo? Si un país lo transfiere a otro país, este activo tiene que ser descontado del país que lo transfiere. Y así. Estos son los temas, a mi juicio, los temas centrales. Hay muchos más temas que hay que definir. Y vamos a tener bastante más tiempo porque la COP26 ya no se hace este año, se hace el próximo año, no sabemos cuándo. Esperamos, ¿no es cierto?, tener éxito y cerrar las reglas en la COP26, y esto va a ocurrir, lo más probable que ocurra, a fines del próximo año. Y nosotros esperamos que con todo el tiempo que ya hemos tenido y con el entendimiento que podamos alcanzar de aquí a la COP26, podamos cerrar finalmente la regla del artículo 6. Así que, sin más, dejo ahora a Stefano Baclara. Antes de que Stefano nos haga su presentación magistral, yo voy a descompartir pantalla. A ver si me deja resulta. ¿Estás listo, Juan Pedro? Estoy listo ya. Sí. Bueno, Stefano, él es director de política internacional de la Asociación Internacional de Transacción de Emisiones, de la IETA,
Internacional de JETA, cubriendo la implementación del Acuerdo de París, artículo 6, y mercados de carbono.